Cambiamos ahora de tema. Finalmente se conoció la fecha en la que se va a realizar la asamblea para elegir a las nuevas autoridades de la Federación de Productores de Río Negro y de Neuquén. También ese día se va a realizar el balance de la federación. ¿Quiénes serán los posibles candidatos, los nuevos conductores de este organismo? Bueno, hablamos con representantes, en este caso, de la Cámara de Productores de Cipolletti y esto opinaba. Sí, sí, es la asamblea ordinaria que se va a aprobar los balances y también al final se van a elegir las nuevas autoridades. Es para el día 29 de enero. Después de tanto tiempo, al final hemos logrado ponerle fecha. ¿Se sabe quiénes se van a postular? ¿Qué grupos van a ir? Bueno, en un principio se había postulado el presidente de la Cámara de Allen, Sebastián Hernández. También se habló de Arteros, de acá de Cipolletti, y no sé, bueno, seguramente ahora ya como hay fecha fija se van a presentar algunos más, ¿no? ¿Alguien más va por aquí por Cipolletti? No, por ahora no. ¿Cómo ve la federación o cómo cree que va a ser esta asamblea? No, yo creo que va a ser tranquila porque ya hace mucho tiempo que se estaba esperando de que se renueven las autoridades. De manera que no creo que se presenten muchos candidatos, ¿no? Lo que pasa es que con ese sistema que tienen de los estatutos, en la misma asamblea se puede presentar un candidato. Así que esto es incierto hasta último momento. También muchas veces los productores se quejan de que por ahí gana el que menos representatividad tiene por la forma que hay de votar. Claro, nuestra Cámara la última elección no participó justamente por eso, porque nosotros proponemos de que se elijan todos los productores, para eso hay que cambiar el estatuto. Y en esta oportunidad, bueno, si hay algún candidato que se comprometa a reformar los estatutos, posiblemente lo votemos, pero si nadie se presenta y se compromete en el mismo acta de reformar los estatutos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en las elecciones anteriores, ¿no? ¿No van a ir? No vamos a ir, ¿no? Por supuesto.